por eso ahora renovamos nuestro bautismo mediante el rito de la aspersión del agua. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla más grande de nuestra creación. Un solo Señor otra vez. Dígnate de bendecir este agua. Un solo Señor otra vez. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia, y al apagar con ella su sed en el desierto, por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza, que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió allá en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, este es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pasto. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proponer las vocaciones en la Iglesia local. Este es el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que celebra la Iglesia. Pues es hoy el domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo del tiempo de Pascua. El Buen Pastor es Cristo, y los sacerdotes, sus pastores, tenemos que invitar a ese Buen Pastor. Hoy es un día para rezar por los sacerdotes, no solo porque estemos en la primera misa, sino por ser el domingo que es. Y para poder rezar bien por los sacerdotes, tenemos que tener claro cuál es el modelo del sacerdote, cuál es el modelo del Buen Pastor, para así poder pedir por él. El Papa, en el mensaje que nos enviaba este año para esta jornada, nos decía que la vocación a la que nos llaman los sacerdotes y a los consagrados es algo y exultante. Algo porque la exigencia es grande. No basta dar con un poco de tu vida, ni siquiera con mucho. La vocación te exige la vida entera. La vida entera sin reservas. Es algo, pero también es exultante, porque quien se fía de Dios y se deja hacer por él, ve la obra de Dios en uno mismo, instrumento inútil, y en aquellos que le rodean, en aquellos que Dios ha puesto para que él sea instrumento de su bondad, para que él sea pastor en medio de ellos a su imagen. Hoy el Evangelio nos decía las características de este buen pastor. Veamos lo que hoy nos dice el Evangelio. No es lo único, pero no es lo que ya nos dice hoy a los sacerdotes y para que pidáis a vosotros los fieles. Y eso también me hace caer en la cuenta de la grandeza de esta parroquia. La grandeza de esta parroquia, entre otras cosas, es su acogida por un lado, y por otro lado, lo que pedís a los sacerdotes. En esta parroquia, desde que he llegado como seminarista, diácono y ahora como sacerdote, solo se me ha pedido una cosa,
que sea santo y que sea fiel a lo que tengo que ser. Que sea de una manera o de otra, da igual. Lo que queréis es que sea sacerdote. Yo creo que me habéis manifestado y es algo de agradecer. Porque es algo que va a ser siempre practicar en mi vida para que sea sacerdote, solo sacerdote, en todo sacerdote. El buen pastor entra por la puerta y guía las ovejas. Es decir, el buen pastor no es aquel que va de un lado para otro, sino que va a su puerta, a su lugar. Yo podría hacer muchas cosas, podría estar confesando monjas en el colegio, de aquí para allá. Sin embargo, el Señor no me ha dicho que sea sacerdote en Asta, sino que me ha pedido que sea vicario parroquial aquí, en la Asunción de Nuestra Señora de Corredones. Y esta es mi misión, esto es lo que el Señor me pide. Y esto es que me lo pide Dios. No es que me haya tocado, que el obispo se lo haya ocurrido, el vicario. Y de igual manera, el Señor quiere que este pueblo de Corredones sea pastoreado por los que de hecho estamos aquí. Con lo cual, eso tiene que ser doble. Nosotros entregamos y vosotros, pues, reconocer a vuestros pastores, lo que no quita, para que tengáis vuestro cura de familia, vuestros amigos de confianza, pero vuestros párrocos y vuestros sacerdotes son los vuestros, eso se tiene que notar, sobre todo en la oración. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. La verdad es que hoy está un poco complicado. Si a todos os tengo que llamar por el nombre, seguro que me equivoco, y aun con todo lo intentaré seguramente de llamar. Sin embargo, que el buen pastor reconozca a los suyos por su nombre, no solo significa que sepa cómo se llama, cosa fácil o no tan fácil, depende de la comunidad, sino que conozca sus vidas. El pastor es aquel que cuando está delante de un feligrés sabe cuáles son sus expectativas, sus ilusiones, sus proyectos, sus miedos, y le acompaña tal y como es, acompaña a la persona. El sacerdote tiene que guiar a la comunidad, pero la comunidad no es abstracta, la comunidad está hecha de personas con una historia particular. Y hay que jugar con esa polaridad, acompañar a la comunidad como comunidad, que también tiene su personalidad, y a cada persona con lo que él tiene. El buen pastor es reconocido por su voz. En esta parroquia, en principio, más o menos es fácil porque nuestras voces no se parecen. Sin embargo, no significa tampoco esto. Que el buen pastor sea reconocido por su voz, lo que quiere decir es que predique don Miguel Antonio, predique don Romero, predique un servidor, lo que se tiene que oír es la voz de Cristo. No nuestro parecer, no nuestra opinión, no, no. El mensaje de Cristo. Y las ovejas se conocen cuando es la voz del pastor y cuando no es la voz del pastor. Y debéis exigirlo, que os hablemos de Cristo, no de lo que nosotros pensamos o creemos, que puede estar bien o no. Lo que tenemos que transmitiros es lo que Dios nos quiere decir hoy con esta palabra, con esta fiesta, con estos acontecimientos. Y si nuestra opinión nos puede ayudar en algo, fenomenal, pero no en primer lugar. Tenemos que ser sacerdotes de Jesucristo y transmitiros la palabra de Cristo, no la nuestra. Y el buen pastor es el que saca fuera a sus ovejas. Es un gusto tener la iglesia hasta arriba de gente como él, pero eso no puede ser el objetivo de un sacerdote, tener mi templo lleno. No. El sacerdote lo que tiene que hacer es acompañar a su comunidad para que cada persona dé los pasos que el Señor le pide. Y los pasos que el Señor pide muchas veces, pues llevará a la gente de esta parroquia al seminario, a la clausura, a las misiones, a cualquier forma de apostolado, de vida comprometida con la iglesia. Y el sacerdote no puede decir, uy, este chico con lo que vale, si le propongo el seminario, claro, lo pierdo de catequista, he perdido una ayuda. Eso sería un gran egoísmo por nuestra parte, sería estar equivocándonos y no hacer lo que nos corresponde. El sacerdote lo que tiene que hacer es alentar las vocaciones, acompañar las vocaciones y hacer que la gente encuentre su sitio en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Sabiendo que amor con amor se paga y que las vocaciones que se entregan generosamente son premiadas generosamente. Sí, pierdes un colaborador en la acción, pero ganas un colaborador en la oración. Y el Señor sabrá pagar nuestra generosidad en el tiempo y en la manera que Él tenga previsto. Pero el Señor nunca nos deja de lado y esos gestos nunca los deja sin premiar. Y esto también nos habla de cómo es que la vocación, la vida del sacerdote y de la comunidad, es de la Iglesia. Es de la Iglesia y para la iglesia. Y los sacerdotes no somos francotiradores que vamos por libre. En estos días de las primeras misas se ve palpablemente la fraternidad sacerdotal, los del curso, sacerdotes, amigos, cómo nos acompañamos y cómo caminamos juntos. Y nuestra unión entre los sacerdotes depende de tres uniones. Si estamos los sacerdotes unidos es porque estamos unidos a nuestro Dios, porque estamos unidos al Papa y sobre todo porque estamos unidos a Cristo y en Cristo estamos unidos. No vamos por libre. Si cada sacerdote dijera lo que pensara y dijera lo que quisiera, pues bueno, cada feliz.
ribete y a comer al vasco, ¿no? Y entonces estaríamos engañándonos todos, sacerdotes y fieles. El sacerdote tiene que transmitir la palabra de Dios y el fiel buscar eso y exigirlo cuando no lo reciba. Los pastores tienen que permanecer unidos, como hizo Pedro. Escuchábamos hoy la continuación del discurso de Pentecostés y se nos dice que Pedro, de pie con los 11, proclamó este discurso. Sí, es verdad, Pedro era la cabeza del colegio apostólico, pero Pedro no predicaba sin los 11. Y Pedro no recibió el Espíritu Santo en solo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo como colegio, en unidad. Aquellos que habían permanecido unánimes en la oración con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. No hay otro camino para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es verdad que el Señor puede conceder un don particular y un carisma particular a una persona, pero el Espíritu Santo se recibe en la Iglesia y para la Iglesia, no de otra manera. Y claro, si las vocaciones son para la Iglesia, esto también significa que el tema de alentar, promover y sostener las vocaciones no es una cuestión exclusiva de nosotros los sacerdotes. Tiene que ser algo de toda la comunidad. Todos tenemos que estar en la tarea de las vocaciones. El Papa nos lo dice muy claro en su mensaje. Toda comunidad cristiana, todo fiel, debería asumir conscientemente el compromiso de promover las vocaciones. Y más adelante nos dice, y este es el termómetro con el que tenemos que medirnos, que la capacidad de cultivar las vocaciones es signo característico de la vitalidad de una iglesia. Una iglesia de la que no surjan matrimonios comprometidos, de la que no surjan sacerdotes, de la que no surjan consagrados, es una iglesia que está bien. Una iglesia de la que no surjan familias de acogida para la JBJ, voluntarios y peregrinos, es una iglesia que está muy debilitada. Mi iglesia está viva. Yo hago que mi iglesia esté viva. Yo estoy vivo dentro de mi iglesia. Porque no podemos echar balones fuera y juzgar a la comunidad como si no fuera parte nuestra. En la medida que cada uno estemos vivos, estará viva la comunidad. Y ahí es donde se ve si verdaderamente es una comunidad viva y si es lugar de paso y de acción de Dios. Y ante la llamada del Señor, no podemos decir, qué pequeño es este chico. Bueno, pues de momento que sea monaguillo ya le llegará. Pues el Señor me está llamando y le está llamando. Y si es otra persona, pues ya ha terminado su carrera, arquitecto, trabajador, el Señor le llama ahora, pues es que ahora es su momento. El Señor no sabe edades, el Señor sabe de corazones humanos y sabe cuál es nuestro momento. Y por eso a unos nos llama antes y a otros después. Y luego está nuestra respuesta. Porque una cosa es cuando uno siente la llamada y otra cosa es cuando uno responde. Que también es cuando Dios quiere. Él siembra y sabe que va preparando el corazón para que uno pueda responder. Y por eso tenemos que estar atentos a todos. Y la vocación no es solo la vocación del Estado. Es también nuestro compromiso concreto de día a día y lo que el Señor me pide hoy, aquí y ahora. Efectivamente, nos lo decía el Papa, es una propuesta ardua y exultante. Algo porque, como nos decía San Pedro en la segunda lectura, obrando el bien, tendremos que sufrir el sufrimiento, como lo sufrió nuestro Señor. Si Cristo es el modelo, si Cristo es el buen pastor, estamos llamados a vivir su vida, a reproducir en nosotros la vida del buen pastor. En primer lugar, los ministros sagrados, pero también todo el pueblo fiel que sigue al Señor y que se llama cristiano, tiene que ser imagen de Cristo. Y Cristo es un Señor crucificado y resucitado. Y es que la tarea es ardua y exultante. Y al mismo Señor al que crucificaron los judíos, Dios lo resucitó y lo constituyó Señor y Mesías. Hace una semana, mi vida y la de mis compañeros era configurada con la de Cristo buen pastor a través del sacramento del orden, de la ordenación presbiteral. En una arte de intentar pues, explicar esto de plasmarlo, he hecho unos recordatorios que se nos darán al final, pero que explico ahora para luego al final no alargarnos sino empezar aquí con mil cosas y ahora esto, y ahora esto. Son dos recordatorios, porque no sabía hacerlo en uno solo. En el primer recordatorio está la imagen de las bodas de Caná y por detrás tiene dos frases bíblicas. No tienen vino y haced lo que os diga. En el otro recordatorio, la multiplicación de los panes y dos frases evangélicas. Dadles vosotros de comer y sé de quién me fiar. Con el primer recordatorio quiero significar dos cosas. La presencia de María en mi vida y en mi ministerio. ¿Cómo es María la que llama al mundo? No tienen vino. Y dice que esa llamada es verdad a los sacerdotes, pero se la dice a todos. Los que acuden en Caná a ayudar a la Virgen y los que
por medio de Jesucristo, dan pie al milagro, son los camareros, no son los apóstoles, no son los discípulos, son los camareros, meros servidores. Por eso este recordatorio también quiere ayudarme a entender que no he dejado de ser diácono hace una semana. El sacerdocio no borra la diaconía. Yo tengo que seguir siendo siervo en las manos del Señor, imagen sacramental de Cristo siervo. Y además es que, claro, como el año pasado nuestro lema de ordenación fue hacer lo que nos diga y nuestra imagen fue la boda de Caná, pues lo tengo muy fácil para que esto me lo recuerde. El segundo recordatorio quiere hablar de Cristo y del sacerdocio. Es Cristo el que le dice a los apóstoles: dadles vosotros de comer. Esta encomienda es de los sacerdotes. La celebración de la Eucaristía es la misión principal del sacerdote. Celebración de la Eucaristía que no es solo celebración del sacramento, sino la vida hecha de la Eucaristía. La vida hecha, pan partido y repartido para la salvación del mundo. Es la petición de que demos al pueblo el alimento de la vida eterna y no otra cosa. En la celebración de los sacramentos y en toda nuestra vida. Y esa petición sí que nos va a llevar Jesús a los apóstoles. Pues tenemos ahí la Eucaristía, el pan y el vino, Cristo, la Virgen, la diaconía, el sacerdocio. Y la frase segunda que tiene este recordatorio es: sé de quién fiar. Porque es que si no es así, no puedo dar un solo paso si no es apoyado en Cristo que me ha llamado, apoyado en la fe de que es Él el que me sostiene, que es Él el que me sostiene a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Lo he comentado ya en algunas otras libros, la semana de ejercicios y la semana previa a la ordenación, yo tenía la sensación interna de ser llevado en volandas, de ser llevado en volandas por Cristo que me esperaba en la ordenación y por mi corazón, por la oración de tantos que me estaba sosteniendo y que me estaban alentando en el último momento de la carrera. Pues al igual que me fío de Cristo, me confío a vosotros, me confío hasta a vuestra oración. Hoy domingo del buen pastor es día para dar gracias a Dios por los sacerdotes y para pedir por los sacerdotes. Pedir por estos compañeros míos recién ordenados, pedir por todo este presbiterio, para que seamos imágenes del buen pastor, para que sepamos conducir por Cristo y en todo momento sepamos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Que así sea. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor por aquellas personas que pasan necesidad, por los que sufren las consecuencias de la crisis económica, por los afectados en el terremoto de Lorca, por los enfermos, por los moribundos y los que buscan aún el sentido de la vida. Pidamos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra parroquia, para que sea iglesia viva en medio del pueblo, signo y presencia de Cristo, y lugar donde surjan abundantes vocaciones para el sacerdocio, la vida consagrada y la vida matrimonial. Pidamos al Señor. Pidamos al Señor por esta asamblea aquí reunida, para que renovados por el gozo y la alegría de la Pascua, seamos testigos en medio de nuestra sociedad de que Dios sigue vivo. Sigue actuando y sigue llamando a los que Él quiere. Rogamos al Señor. Pidamos también que ayer se nos olvidó incluirla por la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Por su preparación y frutos, roguemos al Señor. Y también por su pido que pidáis por mi hermana, que no ha podido venir, porque si no está de parto, o por la falta, para que todo vaya bien y para que Sara nazca pues, completamente bien. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María, concédenos por intercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
los cuales nos llene siempre de alegría, y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de gloria. Santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés,
Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cristiano, Lorenzo, Sócono, Juan, Pablo, y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en tu justicia. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de Dios, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, tomó Padre en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y aceptará como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, a su fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote en el mismo derecho. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos formados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos. Pedimos especialmente por los familiares de Enrique que hayan fallecido, que los han precedido por el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, la luz y la paz. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, con el bautista Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad Perpetua, Ave la Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestro mérito, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, por el bien, amén.
Thank you.
Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, te doy las gracias en primer lugar por el don de la vida y por haberme llamado a ser sacerdote. Te doy las gracias, Señor, por mi familia, por mi madre, por mi padre que están hoy aquí, por mi hermana, mi cuñado, cuya sobrina en camino que ha querido hacerse notar, que no han podido acompañarme físicamente, pero que están muy cerca en la oración y en el pensamiento de todos nosotros. Te doy las gracias, Señor, por todos mis amigos, por todas las personas que has puesto en mi camino, en el colegio, en el barrio, en las delicias, en Corona, en Acción Católica, en la universidad, en el seminario, en las parroquias de Pastoral, San Camilo de Delis, en la ciudad de Los Ángeles, representada por algunos fieles, Virgen de la Conversión de Lucera, por su párroco aquí presente, y Nuestra Señora del Consuelo en Vallecas, que se haya por aquí, pero que está muy presente también. Te doy las gracias, Señor, por tantas personas que oran por mí, especialmente por las comunidades de contemplativos y contemplativas que lo hacen de un modo singular, por las dominicas de la Solana y los benedictinos de Silos. Pero hoy, Señor, te quiero dar gracias sobre todo por el seminario y por esta familia. Sé que así me dejo mucha gente fuera, algunos incluso aquí presentes, David Benítez, mi equipo de Nuestra Señora. Señor, sabes quiénes son todos ellos. Ellos también lo saben. Por todos ellos te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Seminario Conciliar de Madrid, por Andrés, su rector, por haberme respetado en mis decisiones y haberme dicho a la par lo que él veía y creía, pero sobre todo por haberme querido con verdadero amor de padre. Gracias, Señor, por mis formadores. Juan Carlos Merino en introductorio, Eduardo de primero a tercero y Juan Carlos Vega desde cuarto hasta ahora. Cada uno supo sacar lo mejor de mí mismo y me ayudó a salir de mí mismo y a vencer mis miedos y temores. Gracias, Señor, por mis directores espirituales, Miguel Ángel en introductorio primero y Juanjo desde segundo, por ayudarme a conocerme mejor, a descubrir el paso de Dios en mi vida y a fiarme de Dios en mi vida. Gracias, Señor, por mis compañeros de curso, por aguantar mi incontinencia verbal, mis quejas y mis manías, pero sobre todo por ser el espejo fiel en el que poder mirarme, por ser ejemplo en el que ver por dónde caminar. Gracias, Señor, por todos los seminaristas que he conocido en estos años, los hoy ya presbíteros, los que se fueron y los vi estar en el seminario. Han sido amigos y hermanos, presbiterio fervent y promesa del futuro. Gracias, Señor, por todas las personas vinculadas al seminario y a la facultad de teología, las siervas, los profesores, los compañeros de clase y todo el personal. Te doy las gracias, Señor, por los dos cursos que llevo en esta parroquia. Ya dos cursos, qué maravilla. Por la acogida que se me ha brindado y porque siempre se me ha pedido una única cosa, que fuera santo y fiel. Gracias, Señor, por mis hermanos sacerdotes, Miguel Antonio y Rubén, tan distintos y sin embargo coincidentes en lo esencial. En ser sacerdotes a tiempo completo, en amar profundamente a la Iglesia, en amar con tierna devoción a la Virgen María y en su testimonio de oración. Lo demás, curar. Gracias, Señor, por los catequistas de esta parroquia, por la gente mayor, vida ascendente, las familias, el colegio Peñalar, los jóvenes, los niños, el coro, que me suena el coro, los monaguillos que también lo hacen, y por la gente del hospital, la residencia y los enfermos. Es decir, gracias, Señor,
por los que dan vida a esta comunidad parroquial con la entrega de su vida generosa. Gracias, Señor, por tantos momentos aquí vividos y por todos los que están por venir, que espero sean muchos. Bendice, Señor, a esta parroquia y haznos Iglesia Viva, presencia tuya en medio del pueblo. Amén. Pues ahora, con el canto del Regina Cheli, quiero encomendar mi ministerio a la Virgen María, consagrarme de nuevo a ella y pedirle que ella sea la que nos lleve de la mano, a mí, a mis compañeros y a todos los sacerdotes. Thank you.
Thank you.
Thank you.